Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a todo el gabinete, a las secretarias, a los secretarios, subsecretarias, subsecretarios, y a todos quienes nos acompañan en esta gira que hoy cumple su cuarto día. Y en esta gira se han visto pues una gran cantidad de temas y asuntos relacionados con Guerrero, asuntos de salud, asuntos sociales, asuntos de seguridad, asuntos históricos. Ha habido oportunidad de conocer a fondo todo lo que está haciendo el gobierno federal en el tema de los programas sociales, y también ha habido oportunidad de que un servidor, en mi carácter de gobernador del estado, vaya informando también al gobierno federal, especialmente al presidente, a los secretarios, todo lo que también hemos hecho en Guerrero en los últimos tiempos. Recientemente presentamos nuestro sexto informe, el último, dentro de aproximadamente 86 días dejaremos de ser, de tener el cargo de gobernador, y ha sido una espléndida oportunidad de poder estar durante 4 días de actividad con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador para poder atender, ver, revisar muchos asuntos de Guerrero. Hace unos momentos acabamos de realizar la reunión que se realiza normalmente, también se realiza en otras partes como hoy, hace unos días entiendo que se realizó en Tabasco y ahora se hace aquí en Acapulco, en Guerrero. Se revisaron los temas relacionados con seguridad, una reunión como la que nosotros también tenemos todos los días, de lunes a viernes, y cuando es necesario también la tenemos sábado y domingo. Ayer tuvimos una extraordinaria a las 2 de la tarde, en preparación también a la reunión que acabamos de sostener. ¿Qué vimos en la reunión de seguridad? Pues revisamos, por supuesto, todos los temas, los indicadores delictivos, que una de las conclusiones que hay pues es que en Guerrero los indicadores delictivos han ido a la baja, especialmente el caso del homicidio, que de estar en primer lugar en algunos años, hoy estamos en el noveno, en ocasiones en el décimo, el tema del feminicidio, que estuvimos en primer lugar, y hoy andamos sobre el lugar número 27. Y así revisaron y se presentaron y revisamos los indicadores de los delitos, el secuestro, por supuesto, también a la baja. Algunos temas que en los últimos días han tenido resonancia mediática por sus impactos, por su impacto, diríamos temas que se han presentado en el estado de Guerrero, en algunas regiones que también fueron, revisados. Yo me permitiría decirles que Acapulco, de acuerdo a las gráficas que presentamos, el tema de Acapulco, me voy a permitir hacer alguna referencia, es la primera gráfica que tenemos. Ahí en Acapulco, pues el año más complejo de Acapulco fue el año 2012. El año pasado, en el 2020, creo que pues ha sido el mejor año de los últimos años desde que se lleva la contabilidad delictiva. El 2020, repito, el mejor año en el tema del homicidio, o el año menor, diríamos, del indicador. El 2021 va corriendo, debemos de reconocer que ha habido días que se nos ha elevado, pero al día de hoy tenemos un promedio de 1.4 por día de homicidios. Llegamos a tener en los momentos más difíciles de la administración hasta 3, entonces estamos en 1.4. En el caso de Chilpancingo, que lo vamos a ver a continuación, podríamos decir que Chilpancingo es el lugar que más disminución ha tenido de homicidio, notablemente. También el año pasado, diríamos que el mejor, el menor en indicador delictivo, y está corriendo, y diríamos que Chilpancingo, de las ciudades más importantes o más grandes del estado, es el más disminuido en el indicador de homicidio. También el caso de Iguala, lo vimos, Iguala, se tiene conocimiento, ha tenido sucesos, acontecimientos en los últimos tiempos, está siendo un año más complicado el tema de Iguala y requiere pues de mucha atención, que ya también se analizó hace un momento en la reunión. En el caso de lo que continuamos, por favor,
En el caso de algunos acontecimientos, también se revisó algo que le fue planteado al señor presidente de la República el pasado viernes en Chilpancingo, que es el primer hecho de una persona que está desaparecida, el ingeniero Castañón. También se analizaron los asuntos, se está tratando de conocer. Pasamos todas las demás gráficas y pasamos lo demás, por favor, pasamos. Vimos también el tema del COVID, ¿cómo está? La otra gráfica, por favor. El COVID en un mes ha aumentado del 8%, ha llegado hasta el 36.2. O sea, sí hay un incremento, pues como ya se conoce, en Guerrero se pasó de semáforo verde a partir de hoy a semáforo amarillo. Eso ya está pues en la ruta que hoy lo hacemos oficial. Y por supuesto tenemos que realizar una serie de medidas que hoy aparecen en el periódico oficial de Guerrero respecto a algunas limitaciones ya de aforos. Finalmente, lo que yo quiero comentar es que las mesas de coordinación aquí en Guerrero o la mesa estatal funciona, lo digo con mi opinión abierta, clara, contundente, funciona bien, ha ayudado mucho. Aquí la mesa estatal tiene acuerdos, hay una coordinación buena, positiva, con la Defensa Nacional, también con la Marina, con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Policía del Estado y todos los que participamos. En la mesa todos los días vemos también el tema de la pandemia, vemos también el tema de la vacunación y, por supuesto, por los indicadores delictivos. También queremos informar que dentro de los temas que recientemente se vieron en la reunión de seguridad de las 6 a las 7 de la mañana, se tocó el tema, se conoció el tema de la persona que lamentablemente fue asesinada y que su cuerpo apareció en Petatlán. También se analizó el tema de quien se tiene una, diríamos, una circunstancia de si es becario o no es becario. Yo creo que eso al final de cuentas es importante, pero lo más delicado e importante es investigar cuáles son los móviles del asesinato de esta persona, de apellido Tapia. Yo expreso mi agradecimiento finalmente al presidente de la República, a la Defensa Nacional, a la Marina, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad, al secretario May y a todas las subsecretarias y subsecretarios que nos acompañan. La verdad es que, como lo ha expresado el presidente de la República, se ha mantenido una coordinación, una relación correcta en lo político, y también de mi parte no tengo otra cosa más que reconocer que el señor presidente me ha dado un trato de respeto y siempre muy constructivo para ayudar a Guerrero. Muchísimas gracias, señor presidente, por estos 4 días. Ya quedamos que vendrá usted a principios del mes de octubre, vamos a inaugurar el Parque Papagayo, de la rehabilitación del Parque Papagayo, que es un lugar extraordinariamente hermoso aquí para Acapulco. Algunos otros, el cuartel de la Guardia Nacional aquí en Acapulco, ya se inauguró el de Chilpancingo, y algunas otras cosas que vamos a revisar con el señor presidente y también vamos a inaugurar. De mi parte, agradezco mucho la decisión, señor presidente, de que esta reunión también se realice aquí en Acapulco, en Guerrero. La reunión de seguridad ha sido una gira muy completa. Me atrevería yo a decir que ha sido la gira más completa que usted ha tenido con un servidor como gobernador en el tiempo que lleva usted como presidente. Han sido 4 días, 4 días que, como lo he expresado, que sean para bien de México y especialmente para bien de Guerrero. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.